la cancelaron. Chale, pero esa novela tenía buenos actores. Al final la hicieron, pero con otros actores. Una historia bonita y que se podía contar. Y como quiera no lo hicieron. Por eso que yo no me pongo a esperar ver novela. ¡Hola mi gente! Mi nombre es Jeynel, así que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Mi gente bella, gracias por estar aquí viendo este nuevo video que se los voy a hacer con todo el amor del mundo y todo el conocimiento. Pero antes les pido que se suscriban al canal, le den like al video, comenten, compartan el video con sus seres queridos o sus amigos. Y por favor, una de las cosas más importantes, que le den a la campanita de notificaciones para recibir toda la información que voy a estar dando en este canal. El tema del día de hoy es las telenovelas que han sido canceladas por la cadena Telemundo. Nosotros los noveleros conocemos el famoso upfront, que lo podemos definir como la presentación donde se muestran las nuevas producciones de una cadena, en este caso Telemundo, donde se muestra la nueva programación, lo nuevo que trae. Todos nos emocionamos porque decimos, wow, van a traer una nueva producción, tal actor va a protagonizar aquella historia. Pero lamentablemente, no todas esas ideas, no todas esas producciones que anuncian se graban, no se concretan finalmente. Solamente queda la idea, presentan la historia o los actores que van a estar, o simplemente se queda un tráiler o un piloto, como se le dice, grabado. La primera producción que voy a mencionar, que fue cancelada por la cadena Telemundo, se titula Rosalinda y Primitivo, la cual cuenta la historia de Rosalinda, personaje que iba a ser interpretado por la gran actriz mexicana Sandra Echeverría. Cuenta la historia de Rosalinda, una chica que canta, que le gusta el arte, y por medio de una de sus presentaciones atrae, llama la atención del personaje Primitivo, que iba a ser interpretado por el actor venezolano muy muy bueno Alberto Quintero. Estos dos comienzan a relacionarse, ven que tienen química, se enamoran y tienen una relación. Pero todo está muy bonito hasta ahí. Hasta que el personaje antagónico llamado Fabián, que iba a ser interpretado por Giancarlo Canela, se da cuenta de esta relación que tenían Primitivo y Rosalinda. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el personaje de Fabián, que iba a ser interpretado por Giancarlo Canela, estaba enamorado de Rosalinda. O sea, él estaba enamorado también de la mujer que su hermano estaba andando, con la mujer que el hermano tenía, que se estaba enamorando. Entonces, este muy malvado, muy peligroso, decide matar, oigan mi gente, a su propio padre, para luego echarle la culpa al personaje de Primitivo. Luego de ahí, el personaje de Primitivo lo encarcelan, dura años preso, y Rosalinda, finalmente engañada por Fabián, decide casarse y tener una relación con él. Ya Rosalinda, con una relación instalada con Fabián, se lleva gran sorpresa. El regreso de Primitivo para recuperarla y para vengarse de Fabián. Definitivamente una historia que llama mucho a la atención. A mí de verdad que el piloto, el tráiler que Telemundo publicó, me encantó, me fascinó. Se veía muy entretenido, se veía
que iba a ser una historia rosa. Ustedes, por lo que le conté, se pueden dar cuenta que es una historia rosa de la chica que se enamora del amor y todo. Y yo pienso que ese tipo de historias funcionan y a la gente le gusta muchísimo. Entiendo que iba a ser un éxito. Primera vez que íbamos a ver a Giancarlo Canela en un personaje antagónico. Pienso que eso es algo muy innovador y que iba a llamar mucho la atención de la gente. El padre de estos dos hermanos, Primitivo y Fabián, iba a ser el actor Ariel López Padilla. Pienso que también eso iba a ser un plus para esta producción. Este actor en cualquier producción que sale es un éxito y llama a la atención. Sandra Echeverría, pienso que se la iba a lucir con este personaje, ya que ella es cantante, le gusta el arte en la vida real también, y pienso que iba a conectar mucho con el personaje. También creo que al actor Alberto Quintero, esto iba a ser un gran debut, un gran protagónico y una gran entrada para su carrera. Al final no se dio, lamentablemente nunca Telemundo decidió hacer esta producción, no se sabe por qué, pero pienso que si la harían o retomarían este proyecto, va a ser un exitazo, y si lo hubiesen dado y concretado en su tiempo, iba a ser un gran éxito. Las cuatro mujeres de Juan, así se iba a llamar una producción que la cadena de Telemundo presentó en el año 2010. Esta telenovela iba a ser protagonizada por Giancarlo Canela, por Gaby Espino y Jorge Luis Pila. Esta producción contaba la historia del personaje de Juan, que iba a ser interpretado por Jorge Luis Pila, el cual tiene tres hermanas. Gaby Espino, que no se sabe el nombre de su personaje, Vanessa Ponce, que tampoco se sabe el nombre de su personaje, y Maritza Bustamante. El personaje de Juan, como bien dije, tiene tres hermanas y una pareja, su mujer, la cual él piensa que lo ama, lo respeta y que ella siempre va a estar con él. Pero vaya sorpresa, esta mujer lo está engañando con el personaje que iba a ser interpretado por Giancarlo Canela. Pero Giancarlo Canela no la quiere. Entonces, un día de esos, él montando su moto, porque el personaje de Giancarlo en esta novela le encanta montar motos, conoce a una chica que va a ser la que le va a ayudar en algo que él necesita. Y esa chica es Gaby Espino, una de las hermanas del personaje de Juan. Nada, estos personajes se van enamorando, van conociéndose hasta que son una pareja. Los personajes serían Carlo y Gaby. Llega el día donde la famosa hermana va a presentar su novio, que es el personaje de Giancarlo. Pero vaya sorpresa para todos. Lo que ustedes no se imaginan es que el personaje de Jorge Luis Pila, Juan, se da cuenta que su mujer lo está engañando y sabe quién es la persona que está con su mujer. Pero cuando llega Gaby Espino con su novio, que es Giancarlo Canela, se da cuenta el personaje de Juan que su hermana está nada menos con el hombre, con el amante que está con su mujer. Y la mujer se da cuenta que su cuñada está con su amante. O sea, es un enredo total. Ahí mismo se termina el tráiler, el piloto de esta historia. Pienso que no hubiese gustado que la hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque creo, si bien dije al principio, esta telenovela se iba a hacer en el año 2010, o sea, un año después de Más sabe el diablo. Entonces ya el rostro de Giancarlo, Gaby y Jorge Luis Pila estaba ya muy cargado para el público. Entonces creo que si los ponían en otra producción, iba a ser too much, iba a ser mucho para el público. Y más en una historia que para mí el personaje que iba a ser Giancarlo tiene un poquito del personaje que hacía en Más sabe el diablo. Porque es un hombre pícaro, galán,
que le gustan las mujeres, travieso. Entonces pienso como que iba a ser más de lo mismo. Entonces por eso creo que lo mejor que hizo Telemundo no fue hacer esa producción y cancelarla. La Indomable, así se iba a llamar una nueva producción que Telemundo presentaba y anunciaba en el año 2015, que nada más y nada menos iba a ser protagonizada por la gran reina de las telenovelas y la gran actriz Lucero. De esta historia no se sabe mucho, mi gente. Nunca mostraron una sinopsis específica, segura o concreta en sí de lo que se iba a tratar esta telenovela. Solamente se anunció que supuestamente Lucero regresaba a las telenovelas, en este caso de la mano de Telemundo. Se rumoraba algunos de los protagonistas, se rumoraba la historia de lo que iba a ser, pero nunca, nunca, nunca Telemundo confirmó que esta historia se iba a hacer de verdad y nunca presentó la trama de lo que iba a ser la telenovela, de qué iba a tratar. Pienso que si Telemundo hubiese hecho este proyecto, hubiese sido un exitazo. ¿Por qué? Número uno, Lucero es una gran actriz que todo el mundo la quiere ver en la pantalla. Todo el mundo la quiere ver en las telenovelas. Entonces, con ese amor, esa conexión que ella tiene con el público, en cualquier novela que ella esté, eso va a ser un boom y va a funcionar. También creo que para la cadena de Telemundo hubiese sido un gran plus tener una figura de la talla como Lucero entre sus producciones. Se dice por ahí, se rumora según los chismes, que Lucero dijo que no a la telenovela. O sea, que Telemundo no fue quien decidió no hacer, no grabar esta telenovela, sino que fue ella que renunció a la cadena, rompió el contrato y se fue. Bueno, yo digo que si ella dijo que no, le dijo que no a Telemundo en hacer esta novela, era por algo. O sea, ella ha tenido grandes éxitos en su carrera. Y si esta vez dijo que no, era porque lo consideraba así. Y la verdad, Lucero es muy versátil, muy, muy, muy multifacética en sus personajes. Y pienso que para ella decir que sí en una telenovela, tiene que ser un personaje muy convencional, que le llame a la atención, que sea innovador también. Porque obviamente no la vamos a ver haciendo un personaje igual a los que ella ya ha hecho. Entonces, por eso pienso que si dijo que no, fue por un motivo y una razón. Pero, vuelvo y repito, de verdad pienso que hubiese sido un gran éxito. Aunque al final nunca se supo nada más del proyecto y mucho menos se llegó a grabar. Amor de Madre. Así se iba a llamar una telenovela que la cadena Telemundo presentaba en el año 2009. Iba a ser protagonizada por la pareja de gran química que conecta mucho con el público, Arturo Peniche y Victoria Rufo, y la amada por todos, Gaby Speed. Esa historia que Telemundo presentó con bombos y platillos cuenta la historia del personaje de Victoria Rufo, que no se sabe el nombre, el cual lleva un gran dolor en su alma porque tuvo un embarazo de gemelas y ella decidió solamente quedarse con una y abandonar a la otra, a pesar de que ella está viviendo un gran romance con el personaje de Salvador, que iba a ser interpretado por Arturo Peniche. Ella decidió solamente quedarse con una. El personaje se llamaría Luna y iba a ser interpretado por Gaby Espino. Entonces, ¿dónde comienza el conflicto en esta historia? Cuando el personaje de Arturo Peniche engaña al personaje de Victoria Rufo con otra chica. Y el detalle está, ¿quién es la chica? Bueno, en un encuentro entre estos tres personajes, el de Arturo Peniche Salvador, el de Gaby Espino, la gemela Luna, y Victoria Rufo,
ella se da cuenta, Victoria, que Salvador, el gran amor de su vida, tiene una relación con su hija gemela, Luna. El detalle está en que Salvador no sabía que Luna era hija de Victoria y Victoria no sabía que ellos tenían, obviamente ya no sabía que ellos tenían una relación. Entonces, Victoria decide alejarse y dejar que ellos tengan su relación. Y los problemas comienzan en esta nueva relación de Luna y Salvador, en que ella es estéril, no puede tener hijos, mi gente. Entonces, ella decide acudir a su madre para que le hiciera el favor de alquilarle su vientre, de que ella tuviera su bebé por ella. Entonces, el personaje de Victoria acepta la oferta, acepta el tener a esa criatura que al final iba a ser su hijo y también su nieto. Entonces, los problemas de nuevo, nuevamente comienzan cuando el personaje de Luna tiene un accidente aéreo y cae en el pueblo justamente donde vive su otra hermana gemela, la que el personaje de Victoria había abandonado. Entonces, el personaje de Victoria y Salvador dan por muerto al personaje de Luna y deciden tener una relación con el hijo de Victoria, que iba a ser el hijo de Luna. Luna, cuando se da cuenta de esta supuesta traición por su madre y su amor en ese entonces, decide aliarse con su hermana para luego las dos regresar y buscar venganza, mi gente. Buena la historia y llamativa, de verdad. A mí, cuando me tocó y tuve la oportunidad de ver el piloto, el resumen de esta historia, me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención. Pienso que si Telemundo hubiese tomado la decisión de hacer esta producción, hubiese sido un exitazo, porque para nadie es un secreto que Victoria Rufo y Arturo Peniche tienen una gran química y conectan muchísimo con el público cuando están en la pantalla. Pienso que este trío, este triángulo amoroso entre Gaby Espino, Victoria Rufo y Arturo Peniche hubiese sido una bomba explosiva en la televisión y al público le hubiese encantado. La historia es muy, muy buena, nueva para mí. No he visto una historia que se parezca a esta, de verdad. Disculpen mi ignorancia si hay alguna telenovela en algún país que yo no he visto, pero de las telenovelas que he visto, ninguna han tenido este tema tan central, tan principal como en esta producción que al final Telemundo no decidió hacer. Puntos en contra con esta telenovela que yo pienso que hubiesen ido a su desfavor. Que por un lado, el tema de la traición del personaje de Arturo Peniche ya estaba utilizado en la telenovela Victoria. Entonces yo creo como que verlo haciendo lo mismo, ver a Victoria Rufo en el mismo personaje de la esposa engañada, de la sufrida, como que iba a ser más de lo mismo. Entonces creo que por ese lado tal vez al público lo hubiese aburrido o no le hubiese gustado. Y también le hubiese hecho mucho ruido como me hizo a mí cuando vi el piloto. Yo dije, pero esto se ve como que en esta parte es Victoria. Pienso que eso es lo único que puedo criticar de esta telenovela. Pero de verdad se ve muy interesante. Si lo hubiesen hecho, hubiese sido un exitazo, como ya yo dije, y hubiese funcionado mucho. Bueno, mi gente, espero y les haya gustado este video de la lista de algunas de las telenovelas canceladas por la cadena Telemundo. Acuérdense de suscribirse por favor al canal, darle like al video, compartirlo por favor, muéstrenselo a sus personas cercanas, también de activar las notificaciones por favor y dejar un comentario de dónde me ves, si te gustó el video, qué debí agregar.
coméntame tu reacción hacia este video. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo y nada, nos vemos hasta la próxima.